Realmente sabemos que el Departamento de Concepción necesita muchas reivindicaciones en todas las áreas, ¿verdad? Nosotros en estos días de trabajo ya nos hemos interiorizado ya en las diferentes secretarías, así tanto en la Secretaría de Obras, Agricultura, Educación, Deporte, Turismo. Estamos haciendo un recorrido inmenso para poder recoger todas las necesidades, como lo hemos hecho durante nuestras campañas de recorrida, pero ahora ya con los proyectos para poder ejecutar. Realmente somos el eje central acá, la parte de salud, todo el Chaco cae acá, toda la gente de Puerto Casado, Pinasco, vienen aquí. Asimismo también todos los 14 distritos, ¿verdad? Todos acuden acá, es prácticamente la cabecera. Estamos convencidos que tenemos buenos profesionales, pero tenemos que ir creciendo en la parte de edilicia. Quedamos muy pequeños ya tanto en el Instituto de Previsión Social como en el Hospital Regional. Está ya en proyecto el gran hospital, tanto del Instituto de Previsión Social como del Ministerio, el Hospital Grande del Norte, ¿verdad?, donde estaríamos nosotros impulsando eso desde aquí, asimismo también con el apoyo de nuestros diputados y también con el apoyo de senadores. Y convencida, ya hemos hablado también con el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente, de la necesidad que realmente se pueda descentralizar la parte de salud y que Concepción pueda realmente resolver todo lo que pueda. Sí, realmente Concepción, como ya sabemos, verá, es el polo de desarrollo en unos años. Sabemos que dentro de unos años se están instalando muchas empresas y lo que vamos a hacer es capacitar. Vamos a tratar de capacitar a nuestra gente con los cursos de las tecnicaturas. El SNPP nos tiene que certificar también. Hay mucha gente ya que en forma casera sabe hacer, pero necesita también certificarse para que una vez que las empresas se instalen, ellos puedan también acceder a esos puestos de trabajo. Que tengan fuerza, que realmente Concepción, el Departamento de Concepción se prepara para muchos. Dentro de poco vamos a volver a traerlos a todos, porque sé que no da gusto estar lejos de su casa, de su familia. Confío que si hoy Dios me puso acá como la cabeza de este departamento es para hacer cosas mejores. Así que ojalá que en algunos meses y quizás dentro de unos años volvamos a encontrarnos y me diga: yo escuché tu mensaje, gobernadora, y hoy ya estoy trabajando acá en el departamento.